ahora presentamos Cocinemos. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa Cocinemos. Qué gusto que estén con nosotros, pues para compartirles nuestra receta de hoy. Bueno, es una receta bastante fácil, es un poco inspirada en el seco de pollo, porque es un pollo, realmente un pollo en salsa de maní. Lo que no le voy a hacer es como refrito con cebolla, con tomate. Cebolla sí le voy a poner, pero tomate y otras cosas que se ponen en el seco de pollo, solo eso no. Así que vamos a hacer este pollo en salsa de maní, que es súper rico. Es con papitas. El sabor tiene un poquito así, el sabor como el juguito de las papas con cuero, de la guatita que tienen, un poquito de leche y maní. Entonces, miren, yo tosté yo misma el maní, ya está tostadito, así que lo que voy a hacer es procesarlo ya una vez que haya comenzado con mi preparación. Entonces, tengo el pollo, lleva, les decía, las papas, y le voy a hacer un salteadito de cebolla, ajo y un poquito de pimiento rojo para que me dé un poco de color también, sobre todo que me levante un poco el color del plato, ¿no? Eso siempre hay que pensar un poco en eso. Y ¿saben qué? Lo voy a acompañar con guineo con queso, así que súper rico, súper de acá, súper nuestro, como quien le damos ya una entradita a la cocina cuencana que vamos a hacer la próxima semana. Entonces voy a comenzar primero sellando. Me vook a ver mi wok con el que siempre cocino. Me gusta este wok, siempre les digo, porque es jugosito. Siempre es mejor hacerle en una, o en, si no hay wok, pues en un sartencito que sea un poquito hondo para que sea, porque esto es jugosito, ¿no? Entonces, ahí igual también, si quieren más carbohidrato, un poquito de arroz en la mesa para quien desee, porque yo sí tengo carbohidrato aquí, recuerden, tengo verdura, carbohidrato, porque tengo aquí las papas, entonces tengo suficiente carbohidrato. Y bueno, para mojar ese juguito, pues ahí suele ponerse un arrocito, pero ya en la mesa, ¿no? Quien desea, pues una cucharita, dos cucharitas de arroz, perfecto. Lo importante es no abundar mucho en el carbohidrato, ¿no? Para que nos salga equilibradito el plato. Eso es lo importante. Entonces, lo que voy a hacer es primero sellar. Voy a sellar primero lo podríamos hacer con piernas de pollo o también con muslo. Miren, yo traje pierna, tengo pierna y tengo también un pedazo de pechuga. Voy a hacer las dos porque no tenía. A mí me encanta también el muslo, porque es uno corte del ave que no es seca, más bien es como, es más humedita, más jugosa, porque tiene un poquito de grasa en su piel, no solamente en la piel, sino debajo de su piel. Entonces, por eso me gusta usar el muslo en este tipo de preparaciones, o piernas, simplemente, piernas. Muy bien, entonces en este aceite que puse aquí, lo que voy a hacer es sellar el pollo. Acá lo tengo. Voy a tomar una pinza y vamos a sellar el pollo. Le dejé con la piel precisamente para que se dore un poco, no le quité la piel de la pierna, para que se selle un poco se dore ligeramente, ¿no? La pechuga, en cambio, es un corte que no tiene casi grasa, tiende a veces un poquito a secarse, pero si es que le ponemos cuidado, no dejamos que se seque, pues nos va a ir muy bien. Pero siempre es el tipo de corte que es, por ejemplo, para personas que tengan un régimen estricto de dieta sin grasa, por ejemplo, o que estén de pronto recuperándose de algún tratamiento, o estén en tratamiento después de un tratamiento quirúrgico, también típico la sopita de pollo o también el pollo asadito, ¿no? Porque no tiene grasa y porque es muy, muy sano. Entonces, en este caso yo le dejé la piel en la pierna, como para un poco
equilibrar la pechuga que tengo al lado. Muy bien. Entonces le voy a subir un poquito más. Acá tengo mi... Entonces le voy a ir... Miren, le voy dando la vuelta. Poquito. Lo tengo en fuego medio, justamente para que no se me vaya a cocinar demasiado. Y para que no se me vaya a quemar, sobre todo porque quiero que me quede así como doradito. Le voy a dejar así doradito. Mientras tanto, yo me voy a ir preparando con el mixer. Necesito el mixer para licuar o para mixear. Si voy a hacer con mixer, le voy a procesar el maní. Le voy a procesar el maní con la leche. Así me queda también un poco más espesito. Le voy a hacer con ese. Y necesito este. Bueno, le doy tiempo un poco a mi pollo. Y mientras tanto yo me voy preparando con el mixer para luego procesar mi maní. Acá lo tengo. Entonces continúo dando la vuelta. Lo importante es que no, bueno, si es que se me pega este caramelito que se queda aquí, es como un caramelito, esto que se pega aquí me va a servir para me va a sacar todo el sabor porque le voy a desglasar con caldito. Ya saben ustedes, todo esto que se pega en el sartén y que lo vamos a retirar con algún tipo de licor, de vino o agua o vinagre, con vinagre también se puede hacer, pues se llama desglasar. Ese es el proceso, ¿no? Entonces es importante saberlo. Si reduce un poco esto, miren cómo está. Ahí. Me falta un poquito más. No quiero descuidarme de esto porque si no se me va a pegar. No quiero que se me pegue. Miren cómo esto, todo este pegadito de aquí, yo lo voy a desglasar con un poco de caldo. Tengo caldo de pollo listo para desglasar. Ahora, si desean usar un vino, de pronto un vino espumoso que casi no tiene alcohol, simplemente es un vino que espumoso y dulce. Es un vino de cosecha tardía, que se llama, que se hace con las uvas cuando están bien maduras, es decir, están bien dulces ya. Entonces, con ese vino, por ejemplo, nos quedaría muy bien. No quise hacerle con vino, prefiero, para que vean ustedes que no es necesario. Si no lo quieren hacer con eso o simplemente no lo tienen en casa, lo hacen con caldito, ¿no? Caldito siempre hay en casa. O finalmente hacemos un caldito medio rápido así, de con verduritas, de verduras. Le ponemos en una ollita un poco de zanahoria, de apio, perejil, cebolla y tenemos ya un caldo de verduras. Entonces, lo que voy a hacer es retirarle. Le voy a retirar ahora estas presitas, las dos piecitas de pollo. Le voy a retirar. Y ahí le voy a poner la cebolla, el pimiento y luego desglaso. Mire cómo está. Mire, me quedó ligeramente dorado. Y está dorándose también en el fondo, que eso es lo que quiero, porque eso me va a dar un color así como marroncito, así, entonces me va a quedar súper bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a retirar. Retiramos las piecitas y entonces vamos a colocar nuestro ajo. Le voy a poner con una cucharita pequeña. Ahí. Entonces miren cómo le voy como a sancochar un poco, a pochar un poco. Y acá tengo la cebolla.
pongámosle toda. La cebolla también depende de ustedes, si quieren ponerle la cebolla perla o también la cebolla paiteña, que es la cebolla morada. Eso un poco ya depende de su gusto, ¿no? Entonces, lo que hago es refreírle aquí. Ahí estamos. Ahí. Y lo que tengo acá, entonces, acá tenía y también les había comentado que tengo pimiento rojo. Entonces, le voy a poner el pimiento rojo. Miren cómo está. Le voy a bajar un poquito el fuego porque se me está dorando mucho el asiento. Aunque sí, yo sí necesito que el asiento esté ligeramente dorado porque voy a lograr no solamente otro sabor, ese sabor como tostadito, sino también voy a lograr color, voy a lograr un color como más marroncito que les decía, más cafecito, ¿no? Miren cómo va, miren cómo va. Ahí. Miren, y va aflojando ya esto, va aflojando un poco este doradito que tengo en el fondo. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, que tengamos que se nos mezcle estos sabores. Miren, chévere. Ahí está, perfecto. Perdón, se me salió el chévere. Siempre les digo a mis chicos cuando ya me presentan sus platos, siempre les tomo la foto, me gusta estimularles para que hagan bonito. Digo, está muy chévere, chicos. Entonces, es una manera de decirles a ellos que sigan adelante, pues estimulándoles para que no se les quite esas ganas, esos deseos de ser profesionales de la gastronomía. Entonces aquí yo le voy a poner el caldo para que se vaya, para desglasar, esa es la palabra, para desglasar, o es la técnica. Ahí, creo que ahí no mucho tampoco. Recuerden que voy a tener también líquido cuando procese el maní, también voy a tener líquido porque le voy a procesar con leche. Entonces, voy a tener más líquido todavía. Entonces, no nos tiene que salir jugoso, claro, pero no demasiado jugo, ¿no? Ahí estamos. Esto ya, ahora sí, ya le puedo subir para que... Ahí. Entonces, vamos desglasando esto, el fondo que tengo del... Miren qué rico. Y miren justo lo que les dije, esto va tomando así un color así como más cafecito, más marroncito. Ahí está, más como doradito, ¿no? Entonces solamente le dejo hervir, le pongo un poquito de sal y ya puedo colocar mis presitas de pollo para que se cocinen. Cuando estén ya casi a punto de cocinarse, le voy a poner la papa, porque la papa tiene un blanqueado. Es decir, he puesto en agua caliente, he dejado hervir solamente un minuto y las guardé, las papas. Esta es una forma de blanquear para que se acelere un poco el proceso, ¿no? de la cocción. Miren, ya hirvió. En este momento le voy a colocar ya el pollo. Ahí está, perfecto. Miren, claro, todavía tiene sangre porque están crudas. Muy bien. Entonces, una vez que pongo ya el pollo en este caldito que está bien aromatizado, vamos a hacer una pausita y vamos a regresar enseguida para seguir colocando los ingredientes a nuestra preparación. Ya volvemos. Estás viendo Cocine.
Estamos de regreso aquí en Ágilmente. ¿Sabes cuál es la raíz cúbica de 27? Exacto. ¿Y sabes dónde se encuentra ubicada la mayor cantidad de la población ecuatoriana? ¿Qué provincias comparten el bosque petrificado de Puyango? Todos quieren formar parte de Ágilmente. No te pierdas del Intercolegial del Conocimiento en la señal de Unción TV. Ágilmente, el Intercolegial del Conocimiento. Próximamente por Unción TV. Deporte TV, el programa de Unción que analiza lo más profundo del deporte. El trabajo, el esfuerzo y la disciplina de nuestros campeones. Te la mostramos acá con nuestra visión deportiva. Deporte TV te lleva a los lugares donde ocurren los eventos más importantes y tú podrás vivirlos en primera fila. Los mejores eventos deportivos. Las verdaderas historias de los deportistas. Resultados y estadísticas aquí. En Deporte TV. Deporte TV. De lunes a viernes, 20 horas, por Unción TV. Cada mañana, la señal de Unción TV recorre nuestra ciudad. Conoce a las personas, sus problemas y las posibles soluciones. Nuestro trabajo es a diario. En la parte urbana y rural visitamos tus barrios. Además, hacemos ayuda social. Pero lo más importante, canalizamos con las autoridades para tener una respuesta. La convertimos en compromisos cumplidos. Nosotros como periodistas y nuestras autoridades nos levantamos todas las mañanas a las 7:30 a hacer una mejor comunidad. En la comunidad. De lunes a viernes, 7:30 por Unción TV. Estás viendo Cocinemos. Mire cómo está. Ya justo antes de ir a la pausa le habíamos colocado ya el pollo. Mire, para que lo haga en casa ya hoy mismo. Siempre el pollo ya es suavecito, sobre todo para cocinar. Entonces, si quiere para hacer hoy para el almuerzo, pues ya lo tiene. Y si es que no tiene el maní tostado, cómprese este maní que lo venden para snack, que venden en funditas. Ese es rico también, es súper rico, que lo venden en funditas así delgaditas. Me encanta ese porque tiene bastante salsita. Entonces, ese usted le procesa o le licúa, le hacen una licuadora con la leche. Entonces, eso es lo que voy a hacer hoy. Ahora, en este momento, acá tengo ya la leche con el maní. Yo misma tosté ya el maní, pero si no lo puedo tostar, pues ahí tenemos maní tostado y pelado ya en el mercado, ¿no? Entonces, vamos a... lo más finito que se pueda para que le quede así como cuando va a poner para la guatita, o yo también le pongo un poquitito en las papas con cuero también, así que le va a quedar súper bien. Aquí está este es el brazo eléctrico. Entonces, mire cómo me quedó. Está súper espesito. Entonces, ahora sí, le vamos a poner. Ahí estamos. Perfecto, no le voy a poner todavía en el agua esto porque de pronto le pongo con un poquito de caldo aquí en el jarrito. Mire, entonces no desperdicio nada, le pongo caldito aquí y todo lo que quedó en el jarrito. Mire cómo está.
Mire cómo queda. Nos va a quedar así como blanquito. Por eso es que le decía, le voy a poner el pimiento para que me dé un poco de color. Siempre, yo pienso un poco cuando voy a hacer mi receta, digo, ¿qué colores me van a ir en el plato? Siempre eso es importante. Entonces, por eso es que usted pocas recetas verá repetidas aquí, porque siempre voy yo cambiando un poco, dando la vuelta, porque bueno, en cocina ustedes saben que uno nunca termina de aprender. Y sobre todo es muchísima creatividad, ¿no? Cada día vamos cambiando un poco. Y a los que nos gusta, sobre todo la cocina, pues buscamos una manera de que nos salga lo más rico posible y de también ir renovando un poco. Miren, aquí tengo solamente un poquito aquí ya de maní. Ahí está. Ahora sí necesito que hierva esto muy bien. Ceci, le voy a subir un momentito, un poquitito. Solamente un punto le voy a subir de calor para colocarle aquí las papas. Le voy a poner también unos pedacitos de culantro también encima, queda súper rico. Y mientras tanto, yo voy a ir, necesito ya, mientras esto se cocina, ir friendo. Aquí, lo voy a hacer, yo creo que aquí lo voy a hacer. Aquí. Y voy a tomar esto de acá. Miren, ya hirvió, así que le voy a colocar ya las papas. Miren eso, qué rico. Ya tiene su carbohidrato. Entonces, ahora sí voy a cortar mi guineo y lo voy a freír, pero le voy a poner... Voy a poner aquí el huevito. Aquí tengo el huevo. Igualito como se hace, ustedes hacen los emborrajaditos en la casa, igualito. Me encanta usar esa comida así, medio de casa, medio casera. Un poco le combino con la cocina gourmet también. Porque, bueno, siempre les he comentado, no solamente tengo... aprendí de mis profesores, aprendí de la escuela de gastronomía, sino también aprendí de mi abuelita y de mi mami. Fueron las personas que quise muchísimo y que me enseñaron también muchísimo, porque desde niña yo veía, no lo hacía, pero veía cómo lo hacían. Y mi abuelita sobre todo nos reunía a todos cuando iba a hacer sus galletas, sus dulces, nos reunía a sus nietos y nos hacía siempre hacer algo, limpien las latas, hagan las galletas, nos hacían que hagamos las formas, bueno, nos salían unas feas ahí, unas mal hechas las formas de las galletas, porque nos hacía hacer a mano, ahí no había cortador ni nada, máximo nos hacía cortar con el cuchillo, así unos triángulos, unos cuadrados, así cosas así, y a veces no nos salía tan bien, pero bueno, lo intentábamos y queda el aprendizaje sobre todo de eso. Entonces, ese conocimiento, por eso digo, uno nunca termina de aprender, porque yo sigo aprendiendo, quizás tengo todas las recetas de mi mami que me dejó, pero también aprendo de mis estudiantes también, porque ellos son tan creativos y también traen de sus familias un poco de su aprendizaje, de su familia, de sus abuelitas, de las mamitas también, de alguna tía que le guste cocinar también. Entonces es muy lindo eso, ¿no? Son experiencias muy, muy, muy lindas, porque nos llevan así hacia los recuerdos. Muy bien, entonces aquí lo que voy a hacer es ponerle un poco de harina. Le voy a poner una cucharada, primero una cucharada así colmada, hasta que se vuelva un poco espeso esto. Mire, así, esto tiene que estar así bien espesito y le voy a poner un poquito más, necesito que se quede espesito, es para un emborrajado, seguramente ustedes lo han hecho en casa con plátano, yo lo voy a hacer con guineo, lo pueden hacer también con guineo maduro, es delicioso, saben que a mis nietos les encanta esto, cuando hago esto les encanta, yo lo hago a veces entero, el guineo entero.
Y pero ahora lo voy a hacer la mitad, porque le voy a poner un poco de queso. Entonces, vamos a cortar. Ahí. Mire, no está tan maduro, lo tengo más bien un poco pintoncito. Miren, no está tan maduro. Lo prefiero así para que no se me vaya a echar a perder, a romper. Es esos guineos que son súper dulces. Ahí está, perfecto. Entonces lo que voy a hacer es abrirle aquí un poco. Ahí, ya está abierto allí. Y le voy a abrir acá. Mire cómo está. Abierto. Ahí. Y lo que voy a hacer, voy a ver otro cuchillo para cortar con este más chiquito. Voy a cortar el queso. Entonces tengo acá el queso. Le voy a poner queso fresco. Le voy a medir un poquito el tamaño de la abertura que tengo. Y lo que voy a hacer es ponerle aquí y le pongo acá, ahí, y este también va a ir aquí, este le voy a sacar porque se me salió, ahí, mire, entonces yo le pongo ya el queso ahí, voy a retirar esto y le pongo para comenzar a freír, le voy a poner fuego medio también igual, no muy alto, poco aceite, no mucho. Dos cucharadas porque realmente es poco lo que voy a freír, ¿no? Y esto va a ser mi guarnición. Va a quedar súper rico porque tiene, como les decía, las papitas, tiene ya el carbohidrato. Entonces, lo que voy a hacer, este platito lo voy a tener listo con un pedazo de papel, con papel de cocina, porque el papel de cocina me va a absorber toda la grasa, ¿no? Mire, ahí, toda la grasa. Le voy a bajar un poco el fuego esto, porque esto está ya, necesito que se cocine un poco más el pollo, que no me quede, sobre todo el que tiene hueso. Seguramente la pechuga ya está cocida, pero siempre cuando nosotros tenemos hueso, sea en el muslo o sea en la pierna, a veces necesita, no a veces, todo el tiempo necesita un poco más de cocción para que no nos quede rosada como sangrona el hueso, ¿no? Entonces le voy a poner así. Mire, ahí voy a poner ahí un poquito más que le caiga hacia los filos y está con su queso ahí, ¿no? Está con su queso ahí. Miren este como se abrió, miren cómo pueden hacerlo. Le pueden poner así, encima le ponen el queso. Miren, es el mismo efecto. Y luego encima le ponemos el guineito. Miren, y luego ahí está. Perfecto. Perfecto. Entonces ahí le pongo un poquito de la masa. Y ahí se me va a cerrar. Ahí se me va a cerrar. Ahí, perfecto. Ahí está. Muy bien. Miren, lo único que me salió un poquito más ancho y ya. No hay problema si se le abre. Dice si se me abre. No importa. No importa si se le abre, mire. Creo que mi queso, este queso estaba bien gordo. Por eso le abrió un poco. Le cortamos justo, que no sé, por eso es justo les decía que yo estaba utilizando un guineo que no esté muy maduro, que esté medio pintoncito, como para que no se me rompa, no se me deshaga, ¿no? Bueno, yo voy a ir probando ya, porque estoy ya muy cerca de servir. Y tengo también aquí mi culantro. Tengo un culantro que lo puse aquí en agua.
Porque en el agua siempre a veces cuando el culantro o el perejil, le ven ustedes que ya está un poco marchito, simplemente lo que hacen es ponerlo en agua bien fría, en agua bien fría. Entonces, miren. Y le voy a poner ahí, ni siquiera picado. Este. Y le voy poniendo así, le voy pellizcando un poco, le voy rompiendo con los deditos. Uñas no tengo, ya hace muchísimos años desde que me dediqué a esta profesión de la cocina, pues las uñas no van en la cocina. Muy bien, mire cómo está. Está súper bien. Ahora lo tengo que probar para ver si es que está ya en su punto. Y creo que lo voy a hacer con este. Todavía le falta un poquito, está medio blanquito todavía. Este ya está de un lado. Todavía le falta del otro lado. Muy bien. Todavía nos hace falta que se termine de freír para colocarlo ya en nuestro plato. Entonces, lo que me falta hacer, les decía, probar por supuesto, para ver cómo está, a ver si todo está bien. Miren que está jugoso, pero no está tan líquido, digamos, el juguito, ¿no? Está buenísimo. Como está con sal, lo que no le puse yo hace un momento al pollo fue pimienta, porque dejé a propósito para ponerle al final. Entonces le voy a poner la pimienta, voy a ponerle con este molino de pimienta, es un poco más delgado. Necesito que la pimienta esté más delgada, no que me quede en pedazos. Entonces por eso le estoy poniendo con este molino, que es mucho más. Miren, ahí lo están viendo en la pantalla. Está clarísimo, así que usted puede hacerlo el momento que desee y le va a quedar exactamente como nosotros lo hacemos aquí. Susanita Quesada nos está saludando. Muchas gracias, Susanita, por estar con nosotros. Pues es un placer saber que usted está ahí. Para nosotros es un privilegio que nos siga todos los días. Ahí. Yo creo que ahí nomás, y voy a tomar este voy a tomar para darle la vuelta, ahí, necesito que se dore un poquito más este. Y aquí no hay miedo de que se pueda quedar crudo, ni mucho menos, porque como el guineo está pintoncito, ya casi para servirse, entonces no va a pasar nada. Y este salidito de aquí que tiene es el... Este está hermoso, así que este lo voy a poner para servir, para presentar. Este está muy bonito. Este también está, pero aquí me da la oportunidad de poder cortar dos. Entonces tengo para dos aquí. Muy bien, perfecto. Bueno, esto les cuento que a mi nieto, sobre todo a mi nieto, le encanta esto, a Juan Francisco. Alguna vez Moni lo trajo a Juan Francisco cuando fue, me acuerdo, creo que el Día del Niño o algo, que él estaba haciendo chocolates, alguna cosa de esas. Listo, entonces ahora sí voy a sacar. Estoy lista con esto, perfecto. Ahora sí yo ya puedo apagar mi cocina y voy a servir. Creo que lo voy a hacer en este plato. Lo voy a hacer en este que está, para que me resalte un poco. Siempre yo, tenemos que pensar un poco en eso, ¿no? Que nos resalte el plato. Ayer también hablábamos de eso. Se cayó la tapa.
No se cayó, no pasó nada, se cayó la tapa. Ahí. Lo voy a hacer con una cuchara pequeña porque si no, se me va a regar el juguito. Le voy a poner las papitas por aquí. Ahí. Perfecto. Yo creo que solamente le voy a poner la una pierna. Miren cómo está. Creo que le aumentamos un poquito por aquí. Y un poquito por acá. Listo. Ahí. Y vamos a ponerle, le voy a cortar. Y ahí está un poco. Y ahí está un poco frío. Miren cómo está el queso. Ahí. Ahí. Ahí nos va a quedar muy chévere, ¿no? Ahí estamos. Perfecto. Le voy a colocar solamente un poquito más de este juguito. De esta salsita, está buenísima esta salsita. Voy a poner solamente aquí un poquito para barrerle un poquito. Le barro, esto se llama barrer. Y le barremos un poquito. Listo. Miren cómo está, creo que no me falta nada. Tal vez un poquito de culantro que le voy a poner luego de esta pausa para presentarles así, tal cual como nos quedó el plato. Y miren qué fácil. Fácil y lo hemos hecho en casi los 45 minutos que tenemos de programa. Volvemos enseguida entonces para conversar un poquito y ponerle algún detallito aquí. Volvemos. Estás viendo Cocinemos. Estamos de regreso aquí en Ágilmente. ¿Sabes cuál es la raíz cúbica de 27? Exacto. ¿Y sabes dónde se encuentra ubicada la mayor cantidad de la población ecuatoriana? ¿Qué provincias comparten el bosque petrificado de Puyango? Todos quieren formar parte de Ágilmente. No te pierdas del Intercolegial del Conocimiento en la señal de Unción TV. Ágilmente. El Intercolegial del Conocimiento. Próximamente por Unción TV. Deporte B, el programa de Unción que analiza lo más profundo del deporte. El trabajo, el esfuerzo y la disciplina de nuestros campeones. Te la mostramos acá con nuestra visión deportiva. Deporte B te lleva a los lugares donde ocurren los eventos más importantes y tú podrás vivirlos en primera fila. Los mejores eventos deportivos. Las verdaderas historias de los deportistas. Resultados y estadísticas aquí. En Deporte B. Deporte B. De lunes a viernes, 20 horas, por Unción TV. Cada mañana, la señal de Unción TV recorre nuestra ciudad. Conoce a las personas, sus problemas y las posibles soluciones. Nuestro trabajo es a diario. En la parte urbana y rural visitamos tus barrios. Además, hacemos ayuda social. Pero lo más importante, canalizamos con las autoridades para tener una respuesta. La convertimos en compromisos cumplidos. Nosotros como periodistas y nuestras autoridades nos levantamos todas las mañanas a las 7:30 a hacer una mejor comunidad. En la comunidad. De lunes a viernes, 7:30 por Unción TV.
Estás viendo Cocinemos. Ya estamos con la preparación, entonces, que ya hemos terminado. Miren, solamente le puse una ramita de culantro para que se vea así bien bonito. Además que ya le pusimos también culantro dentro de la preparación. Le podemos poner más si ustedes quieren. Así que el comensal puede comerse incluso, porque es una ramita de culantro tiernita. Así que se la puede servir así, tal cual, como está con la preparación. Y como les decía, si quieren un poquito más de carbohidrato, de pronto arroz quisieran poner en la mesa. Pero mi recomendación es que lo sirvan así. Y el arroz que vaya más bien en la mesa. Cada comensal, cada persona va tomando el arroz que quiera. Bueno, hoy en día hay que un montón de gente. Estamos tratando de no comer demasiados carbohidratos, demasiados dulces, demasiada grasa. Entonces, por ejemplo, estos platos son ideales porque ya combinan el carbohidrato con la proteína. Así que el arroz solamente es a gusto de las personas que lo deseen. Y es una muy buena táctica, les cuento, poner el arroz ahí. A mí me ha dado buen resultado porque ya como el plato está ya con ensalada, está con algún carbohidrato pequeño como esto del guineo, entonces ya no necesita el arroz, ya no necesita poner el arroz. Entonces es una buena idea para evitar un poco, ¿no? Sin prohibirse a uno mismo lo que quiere comer. Espero que les haya gustado, que lo hagan en casa. Mire qué fácil, así que lo pueden hacer así rapidito. Ya si quieren hacerlo para el almuerzo, pues miren, no les toma muchísimo tiempo, mucho tiempo, 30 minutos, 40 minutos y nada más. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos, por ser fieles. Gracias a todos sus amigos y amigas que están viéndonos, que sabemos que están allí. Les mandamos un abrazo desde aquí, desde Unción Televisión y su programa Cocinemos. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga.